tardes. En esta oportunidad vamos a visitar el hogar de Doña Virgilia y sus dos niños. Acompáñenme. Vamos a ir a visitar, a ver si la encontramos porque la señora trabaja. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, señor, pase adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Pues aquí, mire. Ay, qué bueno. Hola, papá, ¿qué tal? Trabajando. Sí, pues, sí. Siempre trabajando, ¿verdad, mamá? Sí, siempre trabajando, tosteando. Sí, pues, ajá. Uh-huh. Y también hace su aseo aquí porque sí. Veo muy bonito, bien aseadito. Sí. Uh-huh. Es que ahí tengo para eso, que me cayó chorros de agua que di aquí. Ay, se mojó muchachita. Aquí. Se me había mojado mi cama también. Sí, bien, mi papá estaba, se secó. Ah, vaya. Uh-huh. Que me había caído bastante agua. Sí, pues. Ah. Y así se dormían ahí. No, nos fuimos a quedar unos días ahí de mi mamá, mientras se secaba. Mientras se secaba. Ay, mi corazón. Sí, porque es malo. Sí, que estaba bien mojado, yo con los patos. Sí, pues. Dormir en cama de agua, ¿verdad, papá? ¿Y a vos te gusta estar allá con tu abuelita? Sí, mi amor. Mamachela se llama. ¿Cómo? Mamachela. Ah, Mamachela se llama. Gustavo ya está trabajando. ¿Ah? Gustavo está trabajando. Gustavo está trabajando. ¿Y él quién es? Mamá. Hola. Pero está. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Lynch. ¿Ah? Es tu papá. Ah, es tu papá. Ah, mi vida. Gustavo es tu papá. Ah, bueno. Y siempre te hace cariño, te viene a ver. Ay, qué bueno, mi amor. No habla a mí. ¿Te habla? No. Ah, no te habla, mi vida. ¿Y vos sí quieres hablarle? Es que en vez de ser, lo abraza, lo llega a abrazar y él no le pasa ni balón. ¿Cómo así? ¿De que el nene lo va a abrazar? Sí, él llega cuando nosotros vamos a traer. ¿Qué es el nombre? Nosotros vamos a traer la venta de la leche. Ah. Él llega y papá le dice, lo va a abrazar. ¿Y cómo le llama? Y él no le contesta. Ay, tan ingrato. Ay, me dice mi mamá, él ahorita le está dando cariño a papá y cuando él algún día va a necesitar el cariño de hijo, ajá, él ya no se lo va a dar. Ya no, pues. No sabe aprovechar cuando él le está dando cariño. Exactamente. A veces pasa, le grita papá, papá, y él, mi vida, le contesta. Sí. Ajá. ¿Qué papá Rigo? Baja. ¿Tu papá Rigo? Ajá. ¿Quién es él? El ¿es esposo su papá? De... No, el esposo de la abuela, ¿eh? Ah, o sea, el abuelo. Papá Lico con mi cuna niños. Ah, sí. Ah, mi vida. Él sí es cariñoso con vos. Uh-huh. Él es de chiquitilla, ¿cómo lo quiere? Ah, vaya, qué bueno. Él lo hace cariño de chiquitilla. Sí. Ay, qué chulo. ¿Qué me está enseñando esa muñeca? Enseñale, vamos a ver. Ay, qué chula. ¿Quién es? Es Mose. Es Katy, ¿verdad? Qué chula está ahí Katy. Ah, se apagó Katy. Qué bonita está ahí Katy. Y con su vestido. Pues sí, mi amor. Ahí tengo un señor. Un señor está allá arriba. Un señor está allá arriba. No, una seño. Una seño. Ajá. Ah, don Arsenio. Donde trabajamos. Arriba, donde él también es cariñoso con vos. Sí.
Ay, qué bueno, mi amor. ¿Qué manda, mi cielo? Ay, otra vez Katy. Ahí está con otro traje. Biche. Sí, qué linda está Katy. Ah, ese estaba allá, madre. ¿Ah? Estaba con la madre. Ajá. Ah, o sea, él no le hace cariño al nene. No, el papá pero no. Sí, le pasa su. Sí, pensión sí, pero como dice mucho, va. Lo más importante es el cariño y amor. No le tengo embarazada. ¿Quién, madre? Madre. Mamá mía. Ah, madre, ya está embarazada. Ya está embarazada. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y quién es quién? Mi mamá. Ah, está embarazada. No, es que sí tenía así, pero se le movía y todo. Y al final fue una enfermedad que a ella le salió. Nosotros estábamos ilusionados con eso y al final es una enfermedad que ella tenía. Ah, sí. ¿Qué pasó, mi amor? Permítame, doña. ¿Qué pasó, mi nena? ¿Todas las fotos tienes? Ay, qué preciosas las fotos. Pues sí. Sí, y le resultó que era. Fuimos con el doctor, ella me dijo, acompáñame, mi hija, me dijo, fuimos con un doctor. Le resultó que no era embarazo, pero a ella se le movía y todo. Ah, sí. Ajá, era tipo un embarazo porque hasta antojos y todo eso. Ella lo tenía. Ay, Dios. ¿Cuántos pero años tiene su mamá? 38. Sí. Pero ella es operada, como con cesárea nos tuvo a los tres. Ajá, y le cayó una enfermedad. Tal vez era embarazo tópico. Pues eso me decía la muchacha de la tortillería, que tal vez eso era. Y resultó ¿No que le era... dijo el doctor? No, le dijo que no era embarazo, que era una enfermedad. No. Y ahora tiene la enfermedad de que se le dio un hongo aquí en la cabeza y se le cayó todo el pelo. Ay, es unos pelos que tiene ella. Por eso hoy ella ya no sale porque tiene así bien pelona su cabeza. Ay, mi muchacha. Es un hongo, dijeron los doctores. Pero le dijeron que eso previene de la tristeza, como se murió nuestro abuelito. Hace como unos 4 o 5 meses se murió él. Sí, el papá de ella. No, el papá de mi papá. Pero como mi mamá siempre ha estado con él. Sí. Ha estado bien encariñado con el abuelito. Muy bien. Tuvo una enfermedad. O sea, era suegro de su mamá. Ajá. Pero mi mamá siempre lo atendía a él. Sí, pues lo quería mucho. Sí. Te mata. Ya está mucho lejos. ¿Ah? Te mata. Mata a mí. Pum, pum. ¿Sí? Ay, mi vida. ¿Quién es? Su tía Marta. No, este es un video que se. ¡Ana! ¡Ah! ¡Ana! Ese tío. ¿Qué pasó, Katy? Baja. Espérame. Abuelo. Ay, Katy está ahí. ¿Cómo decís? Abuela ya envió. ¿Ah? Envió uno. La abuela se murió. Ah, ya se murió tu abuelito. Apoyo me puso una maca a Memilo. Ah, sí. ¿Otra vez? Ah, mi vida. Pues se puso una maca a mí. Pues se metió mi monse. Pues mi uno cablibla. Ah, sí. Sí, uno bien. ¿Y es, qué es cablibla? Cablibla. Una culebra, ¿vas aquí? Ah, culebra. ¿Dónde estaba la culebra? Ay, no. Pica, ¿eh? Pican, pues. Esos son popos. Ajá. Uh-huh. Y la cablibla. Culebra. Cablibla. Ese es un momento, papá Moche. Ajá. Ese puso mento, papá Moche. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Tan lindo que sos, bien platicador, mi amor. Salga. ¿Mm? Salga esa amiga. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, bueno. Tan lindo que sos porque sos muy platicador, mi amor. Sos bien amable. Ajá. A ti mata. Ya está muy lejos. Ah, bueno. Ajá. Beto no está. ¿No está? No. Ah, bueno. Henry ya está bien. Henry tampoco está. ¿Bien? Ahí está. Ajá. Ah, bueno. Pues se cayó una rama. Se cayó una rama. Aquí en mi casa. Ay, Dios, ¿cuándo fue eso?
niño. ¿Ah? Si estaba en casa. Necesitaba. Ay, ¿cómo así? Así es. Así. ¿Cómo hacía la casa? Así estaba. Necesitaba. Ay, pobre la casa. Y te dio lástima que la casa se movía. Te dio pena. Te dio miedo. Ay, mi cielo. Con lito mamá. Yo le echo mamá. En tabaquito. Dijo yo con mi leche de hijo. Quito. Yo lo le. Ah, cuando estabas chiquito llorabas. ¿Sí? Ahora ya no. Ya no. Yo fui en calle. Ajá. Estaba viendo. Yo con tu leche mamá y sí, hijo. Tan lindo, mi amor. Cómo hablas de bonito. Ah. Y fui en la calle. Ah, ahí te fuiste a la calle. Sí. Ahí siempre tené cuidado, mi amor, cuando bajes ahí por los carros. Buscando a mamá. Buscando a tu mamá. ¿Sí? Ay, mi corazón. Sí, eran un porrazo de agua. Yo le dije, nene, quédate aquí. Le dije, uh-huh. Voy a dejar con el teléfono. Yo voy a hacer un mandado, ya voy a venir. Le dije yo, bueno, me dijo él. Y casi que no me esperó, me fue a buscar. Ay, mi muchacha. Cuando me dijeron, ahí en la tienda que está ahí en la esquina, me dijeron, uh-huh. Usted, su nene, anda un teléfono chiquito. ¿Sí, venite, ¿qué? Álvaro. Me vino a buscar aquí, le dije, uh-huh. Sí, me dijo, pero anda bien mojado. Y me, ¿y dónde está? Le dije, allá donde la policía lo tienen, me dijo. Ay, me, mi muchachito lindo, yo sí, pues. Y me dijo, mami, yo me quería ir con tú no me llevaste, yo me quería ir con tú, me decía. Ay, yo, mi muchachito lindo. Ajá. Ay, no lo deje mejor. Sí, así me dijo ese día. Si se mojó solito él, mejor, ajá, que se moje con usted. Por eso hoy mejor ya no lo dejo. Y como digo yo, aquí se queda como el dedo, queda distraído. Dije, sí, pues. Me fui rapidito y para el ratito, si no paso ahí, no me entero que haya estado. Me fui carrereando. Me regañaron, sí, pero todos modos me tenían que regañar. Sí, pues. Ajá, pero ya desde ese día no lo dejo solo también. Ay, no. Ajá. Está muy chiquito, sí. Mi papá. Álvaro, tan travieso, ¿cómo te fuiste, mi amor? Pero de todas maneras es peligroso que lo deje acá porque sí, por los palos, como con el teléfono, uh-huh. La tempestad y los palos están muy cerca. Sí. Teléfono, se mojó. Ay, el teléfono. No, yo lo iba tapando con mi playera, me dice. Ay, mi cielo. Ay, pues ya. Pues ya que escuchamos a Álvaro, ¿verdad? Que tanto que nos platicó de una culebla, dice, ¿verdad? Ajá. Cablebla. Ajá. Tan lindo mi papá. Y que doña Virgilia nos está contando de que el nene una vez ella lo dejó aquí. ¿Y la nena dónde la tenía? Lo tenía con doña Cata, como estaba mala, entonces yo fui a traer medicina para ella. Y yo, cuando que no se mojara el nene, me fui rapidito. Por eso fue que, ajá, lo dejó. Sí, por eso lo dejó. Y mi muchachito se fue de atrás. Ay, por eso se fue. Y por ahí lo dejé, que dije yo, porque no se moje, que se quede aquí. Yo sí, ya voy a venir. Y él me fue a buscar. Mi papayito. Ajá. Me fue a buscar. Uh-huh. Ay, tenés tu triciclo. Qué bonito. Qué bonito ese triciclo, mi amor. ¿Quién te lo regaló? Una señora que está allá. Ah, sí. Ah, bueno. Qué bonito está, mi amor. Ah, tan lindo, y no es egoísta con su hermanita, subite aquí, le dice, tan lindo. No puede solita, mamá, papá. Subite, subilo. ¿No puede ir? Subilo aquí, aquí. Ahí está. Aquí. Ya. No, ahí mejor agarradita. No quiere, no quiere, papá, aquí. Tiene miedo. ¿Dónde están?
te tienes que conocer. ¡Dálate! No quiere. Tiene miedo. Tan linda la Katy. Ya, ya estuvo. Ya. No hice. Ya no quiere. No quiere, mi amor, le da miedo. Joaquín no tiene mucho espacio para jugar. Sí, pues. Pues fíjese, doña Virgilia, que yo venía a dejarle un poquito de ropa. Ay, que le mandó la suscriptora Yadira. Yadira. Sí. Ay, y yo creo que solo para la nena viene. Pero en otra oportunidad, algún otro suscriptor va a mandar para varoncito y entonces le vendrá el nene hoy. Gracias, señor. Vaya mamita. Entonces yo quiero que usted saque la ropita ahí. Ah, bueno, está bien. Espérate. Pues ahí está, mire, mamita linda, la ropa. Ah, bueno. Usted puede sacarla, es suya. Es para la nena. Es un vestidito. Vestidito. Está bien bonito. Uh-huh. Es color rosadito con rayitas. Sí, tan lindo, ¿verdad? Sí, está bien bonito. Uh-huh. ¡Ay, sí! Un pantalón. Está bien bonito. Me sirven para ir a trabajar. Ah, bueno. Sí, está bien bonito. A ver igual. Si le queda. Ah, yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Está mi tamaño. Ajá. Y otro vestidito. Está bien bonito. Sí. Uh-huh. Ya cuando se les ponen unos botines se quedan bien chulos. Ajá, es cierto. Y esta es blusita. Sí, una blusita una para blusita. Ponerle con shortcito o licra. Ajá. Hola, niño, ahí. Y un par de calcetas, uh-huh. Bonitas para la nena. Y este es un como enterizo, ¿va? Ah, ya. Uh-huh. Está bien bonito. Sí. Para esconder la panza. Ajá. A otro. Aquí hay otro enterizo en camiseta. Ajá. Otro par de calcetas. Otro par de calcetas y un top. Uh-huh. Están bien bonitos. Y aquí hay otro, un brasier. Uh-huh. Esos también están bien bonitos. Son como para su talla, ¿verdad? Sí, son como para mi talla. Bien. Y otro vestidito de conejitas. Ajá. Está bien chulo, ¿eh? Chulo y frescos. Sí, son de tela fresquecitas. Uh-huh. Y aquí hay otro vestidito. Está bien bonito también. Sí. Con este calor que hace, está bonita la tela. Sí.